Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 21, que le hemos titulado Brook Antetolópez, episodio número 15 de los playoffs. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo Hola, bien? muy buenas. Que López ha dado un paso al frente, ¿no? Bueno, y Bobby, se escuchaba el otro Bo día. Bobby, Bobby Bobby. también. Sí, no, la verdad que casi todos, porque los dos que salen ahí también quizás jugaron su mejor nivel. Sí, pero bueno, al final de ellos te lo esperas, pues, o son los que tienen que dar el paso más al frente, digamos, ¿no? Tirar del equipo. Pero de López, yo no sé, yo no esperaba que hiciera sobre todo Y el quinto. jugando el quinto, sobre todo como sus viejos tiempos, luego lo hablaremos. Se Bueno, libera pues él un nada. poco con la baja de Antetokounmpo, él se libera un poco. Sí, aparte, todos los espacios que en principio hay que dejar libres un poco para Antetokounmpo pudieron jugar otro estilo de juego. Sí. Hombre, Eso es verdad. yo ya el año pasado en la burbuja, cuando se lesionó Anteto, dije, pues a mí me gusta más cómo juegan sin Anteto. Lo que pasa que, bueno, al final les falta un jugador de calidad y tal, pero bueno, Claro, a claro, nivel de claro. baloncesto me gustaba más. A nivel de baloncesto seguramente. Anteto al final monopoliza mucho. Pero ha sido un equipo, o sea, realmente estos dos partidos ha dado más gusto de ver realmente a Milwaukee mover el balón, defender. O sea, hostias, hay equipo. Sí. Hombre, al final los contender tienen 8 o 9 jugadores de un nivel bastante alto. Entonces, bueno, te puede faltar alguno y no te hundes, ¿no? Pero bueno. Al menos eso Bueno, ahora debería lo ser. veremos. Efren, ¿nos presentas a los nuevos seguidores? Bueno, como siempre, cada día actualizamos aquí. Pues hoy tenemos que dar la bienvenida a Alex barra baja YC17, a Fran Merino NBA. Nos ha hecho raid, le hemos hecho raid, ha estado comentando. A Chisana7, a Puf. Sirenoman, Antonio, no, Sirenoman, Juanito, Sirenoman. dijimos Juanito, ¿no? Cuando no me raro, Juanito, Juanito. como Muelej. Muchos X, muchos Z y Sirenomans. Y bueno, Blas León 19 y Dani barra baja de arriba. Alguno lo conozco, alguno le he dado clase. Chisana y Sirenoman los conozco yo también. Bueno, Pues nada, gracias a todos bienvenidos. y bienvenidos. Tenemos aparte que se ha suscrito Booper, se ha suscrito con Prime. Sí. Grande. Hombre, Booper, Booper, y te lo tenías callado. Daremos un punto más en el próximo Kahoot para que salga con ventaja. Sí. Le diremos un par de preguntitas, ¿no? Para que vaya ahí. Se las paso yo. Quedo con él ahí, les paso ahí una pregunta. Ayer me estuvo poniendo excusas. Ayer me estuvo. No, es que estaba. Me dice que ya nos dijo, y es verdad, que lo había dicho que este mes se iba a suscribir. Gracias, Booper Booper. Te queremos. Venga, ayer me reconoció que el primer juego. Es verdad, se lo reconocí. Debe ser, yo creo que la tortilla, a Pumper Boom, pero la tortilla no estaba buena. No estaba buena. El que fue listo fue el que la dejó allí. Estaba reseca. Yo no me encuentro bien. Y el internet de tu casa tampoco se encuentra bien. Hay que tener cuidado con el huevo, cómo se cocina. Salmonelosis. Bueno. No más pide que los tiros antes. Pues últimas noticias. Carlos. Pues venga, vamos allí. Bueno, parece que Wes Unseld Jr. se entrevista con los Magic, se lo quitan a los Nuggets, a ver qué tal. De Bueno, momento ya veremos, ¿no? la segunda entrevista, o sea, ya sabemos cómo acaba esto. ¿Qué cargo tenía? No lo sabes, ¿no? Bueno, En los Nuggets. uno de los, creo que era, a ver, era asistente, pero creo que es tercero o cuarto, el mismo nivel Porque al que final Jordi. siempre hay uno que se ocupa más, especialista de ataque, defensa, tal.
Ahí ya me pilla. Que Jordi ya lo vi. Jordi va de ayudante, pero ¿de quién va ayudante? De Nigeria. Nigeria es el segundo, pero de Nigeria. De quién es el principal? Tendría que verlo. Porque el otro día lo vi y vi que iba de ayudante, pero no. Bueno, Nigeria, cuidado, ¿eh? También luego lo hablamos. Tiene buen equipo. Bueno, sigamos con el amigo Amor, con Kevin Love, que según el periodista Sam Amikoinos, interesa a Blazers, Pelican, Heat y Clippers. Hostia, Clippers. ¿Lo podéis creer? A ver. Me parece increíble que este tío, pero bueno, parece ser que tiene cartel, va a los juegos. Está entre los 12 elegidos por Estados Unidos. Es increíble. Y también decían de una posible llegada a los Brooklyn Nets por el hecho de que él y Kevin Durant van a compartir habitación. Joder, hostia. Pero van a compartir solo habitación y ya lo lleva a los Nets. A Durant a lo mejor funciona así. Me queda un poco bien de André Jordan. Lo metemos en el equipo. Hombre, voy a dormir con Kevin Love. Lo metemos en el equipo. Con Irving y Harden no fue en un mundial o unos Juegos Olímpicos que se juntaron y dijeron, tenemos que juntarnos los tres. Salió no hace mucho la noticia. Puede ser, cuando llegó Harden. Creo recordar que sí, que fue algo así, pero bueno, es como en muchos de estos. Pasa que Love tiene contrato, ¿no? Todavía. Love tiene buen contrato. Y claro, es que tiene un contrato de los majos, ¿eh? Que este firmó. Pero bueno, no me extrañaría que tal y como está la NBA, le haga un cortar y estrés provision. Y porque Cleveland no lo quiere para nada. Le quedan dos temporadas, 31 y 28. Ah, calderilla. A Oklahoma, no quiere Oklahoma, no quiere tal, pues ahí. Pero bueno, ya le quedaba un año también. Ahora que lo has dicho y que Oklahoma no está puesto, dicen que estarían interesados, o sea, que hay un rumor creciente alrededor de Oklahoma de que van a mover a Kemba Walker antes del día del draft. Antes del día del draft. Para hacerse con más picks. ¿Y qué van a asumir? Claro, es que es eso. Es que como no lo cambien por Kevin Love o alguno de estos que cobre una burrada. A lo mejor, bueno, no, porque Cleveland no creo que quiera deshacerse del pick que tiene. Claro, es por eso, es que ya no sea. Lo he leído hace un momento y ya me entra la risa pensándolo. Joder, es que están locos. Pues estoy yo aquí mirando y para que por cuadrar un trade de Kevin Love, a Net tendrían que meter a Harris y a Andre Jordan. Y Jordan yo creo que no le mete. Pues es que si consiguen meter a DeAndre Jordan, la leche. Es salir de Guatemala y meterse en Guatepeor, ¿eh? Bueno, no, al menos tira. Y nos quedamos con DeAndre Jordan. Bueno, te cobra 9,8 en lugar de 31. Bueno. Bueno, a lo mejor Cleveland, bueno, lo primero intentará sacar. Yo creo que lo primero va a ser primordial. Renovar a Allen. Uy, ya. Y hablar de Dani. Sí. Algo de Dani en Chiyuta, sí, iba a decir. Es por eso. Pues sí. Sí, cuadra. Andre Jordan con sus 9,8. Joe Harris con 17,3 por Love. Por Kevin Love. Con 31,2. Sí, deben tener. Y a Harris no. No te digo yo que no se lo quieran cargar, ¿eh? Hombre, la afición está bastante cabreadita con él, ¿eh? Por sus playoffs. Venga, Efren, ¿qué ibas a decir de Dani? ¿Qué ibas a decir de Dani? ¿O de LeBron? Nada, no digo nada. No, digo que eso, que al final sí que lo primero que intentará Cleveland es intentar sacar a Sexto. Yo creo que va a ser su principal. Yo creo que quieren sacar a los dos, porque Kevin Love... Hombre, Love... Sí, es que Annette, que la idea que tiene Annette del small ball, yo creo que es un buen pivo. Es que ni lo sabemos tampoco. Bueno, ahora hay que decir también que Minga Jones se ha suscrito con Prime y es su segundo mes de suscripción. Bien ahí, venga Minga Jones. Nuestro taco, como dice él, es nuestro taco.
Bueno, venga, pues seguimos, bueno, si no queréis comentar más. Aquí. Seguimos con estamos otro. Estamos presionados. Que... Si quieres que el programa sea de hora y media, tenemos que ir rápido. Vamos con otro que parecía al principio de playoffs que iba a pegar un buen sablazo y que ahora, pues, no sé yo, que es Tim Hardaway, que podría tener una oferta de Miami. No sé cómo lo veis. Me choca. No es lo que necesita Miami, yo creo. Y yo creo que Dallas lo va a intentar renovar, ¿no? Sí, yo creo que al final se quedará en Dallas. Se va bien con Doncic, ¿no? Yo no he oído nada, ¿eh? Pues entonces... Que diga lo contrario. Se quiere saber realmente si Doncic tiene... Nunca se ha, no se ha hablado nunca, porque al principio se hablaba de que con Porzingis tenía buena relación cuando empezaron y tal. Pero a partir de ahí no se vio. Ah, bueno, con Boban. Los bailecitos con Boban. Sí. Sí, hombre, y Boban el otro día metió un triple y nada más terminó el partido Doncic, el suyo, lo tuiteó. Bueno. O sea, busca pues los Boban highlights. El resto de Boban está todo en el puesto de salida. Pues es que Dallas, como ya está en plantilla por las ver estas, se le puede meter 20 y muchos millones, ¿eh? Sí. A Hardaway. Con lo cual yo creo que difícilmente nadie le va a soltar tanta pasta. Casi 30 millones, macho. Así que yo creo que va a seguir en Dallas. En Dallas, no sé. Yo opino lo mismo también. Bueno. Lo que sí se está viendo mucho es lo de Leona. Que si el nuevo manager general o como le llamen al que han fichado este que era de Nike, que era muy amigo de Durán, de no sé qué, de Durán de Kawhi. Kawhi. Yo eso lo veo, o sea, si sale, no creo que vaya a salir a Dallas. Me chocaría mucho que Leonard se fuera a Dallas, ¿eh? Leonard, si se va, o a una ciudad de aquellas, digamos, muy glamurosa, es un tipo New York, donde ya sea la estrella total. Porque... Claro, y estilo aparte, irse con Doncic, donde la estrella es Doncic, a ser Kawhi, entre comillas, secundario. Bueno. No. A lo mejor le da igual, ¿eh? No, yo creo que con lo egocéntrico que es Kawhi, será una ciudad glamurosa en la que él sea la estrella total, todos los focos, tal, no sé qué. Yo sigo convencido que se va a quedar. Sí, yo también. ¿Y se sabe algo de su lesión? ¿Habéis, Nada. 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 Pero bueno, es que siendo Kawhi Leonard tampoco... Nada. Recordad que en San Antonio estuvo prácticamente 2 años liándola. Sí, que nadie sabía nada, no decía que sí, que de no. Hecho, que sí, que no. De hecho, se rumoreaba que ni San Antonio sabía, ni los servicios médicos de San Antonio sabían dónde estaba. Sí. Que se había ido a Nueva York, que no estaba, que... A tratarse con unos... Sí. Con unos médicos de confianza suyos. Sí, San Antonio decía que estaba para jugar, el que no... Bueno, así que... Y al final Popovich se acabó cansando y lo mandó a Canadá. Ahí arriba. Entonces, bueno. Bueno, al amigo Beverly le han pegado un partido por la ida de olla. Un poco, yo creo que ha sido... Bah. A mí me parece poco. Sí, pero bueno, yo creo que... Poco y casi irrelevante, ¿no? El primer partido del año que viene, pues vale. Todo acaba en Canadá, Mingallón, tú ya lo sabes, todo acaba en Canadá. Y 2.000 euros solo de multa. Pero yo creo que ha sido ya más por el marrón de tal que ha eliminado. Yo creo que han dicho, mira, cerramos capítulo y ya está. Sí, pero bueno, para meter un partido, pues casi déjalo pasar, ¿no? Sí, pero al menos sabes decir, pues mira, hemos puesto uno por decir, ¿ves? Eso no se tiene que hacer malo. Claro, y llegar y pegarle ese empujón que le metió y tal, un partido, joder. Y 2.000 euritos o 2.000 dólares, vamos, qué ridículo. Y eso que las sanciones allí, de económicas sobre todo, suelen ser importantes. Así que va. Bueno, en fin. Bueno, venga, dale. Sigamos. Bueno, Giannis,
que según Jake Rich, que es un periodista de los Bucks, bueno, de un seguidor de Bucks, está entrenando con relativa normalidad y puede que juegue el Game 1. Yo lo he visto subir al avión en el vídeo y el tío camina normal, o sea, como si de nada hubiera pasado, ¿eh? De todas formas, ¿cuánto tiempo va a pasar? Una semana, y será él, pues una semana y un día. Creo que se lesionó el domingo, creo, de la semana pasada. Pues se juega de martes a miércoles, ¿no? Y pues eso sí, no llega a 10 días. Poco, hombre, me parece. Puede ser que fuera verdad que no era para tanto y que no había nada tocado. Y que también él tenga ganas de... A ver, que Milwaukee juegue las primeras finales en... No sé cuántos años. Del 74. Del 74 era. O sea, son 48 años, 47 años sin finales Milwaukee y las primeras finales de Giannis y no jugarlas. Yo creo que él va a querer forzar también. Aunque estuviera mínimamente tocado. Bueno, luego lo hablamos, pero a lo mejor forzando no le hace ni bien al equipo, porque yo creo que ayer forzó Trey Young y no le hizo bien al equipo. No, todo lo contrario, efectivamente. Porque al final, si no estás al 100%, aparte un jugador Giannis que necesita el físico estar al 100%, jugar, tal, no sé. Claro, al final depende como qué tipo de jugador sea, porque bueno, Harden no está bien al 100%, pero bueno, puede generar juego, puede hacer sus tiritos, tal. Pero tanto Anteto como le pasó a Young, que necesitan mucho del físico, Young es un jugador muy explosivo y sin esa explosividad no es nada. Puede ser peor, ¿eh? Y puede ser peor porque como intente hacer alguna locura al jugar, intente hacer algún mate y tal y caiga mal, entonces sí que la cosa puede ser más gorda. Y ya no solo eso, o sea, lo que comenta, en el sentido de que luego lo hablamos, él acapara mucho balón, mucho juego. El equipo va a jugar menos de lo que se ha visto que ha jugado estos días. Y si al final le vas a dar tanto balón a Giannis y Giannis va a jugar... No creo que juegue con miedo, porque no parece una persona que vaya a tener miedo. Pero lo que dices tú, Carlos, cualquier movimiento se puede volver a romper. Ese es el problema. Y las rodillas son tontas y los ligamentos más. Y aparte él hace mucho. Él tira mucho de reverso. Él tira mucho, incluso hace algún amago de step back. A lo mejor ahora va más recto de lo habitual. Si es que no sé. ¿Querías decir algo, Aníbal? No, querías decir algo, creo, que te hemos cortado. No. Iba a decir que Charles Barkley opinaba, le preguntaron sobre las finales y opinó de que si Giannis vuelve estando al 85-90%, las finales las gana Milwaukee. Yo es que creo que un jugador al 80%, a lo mejor hasta del estilo Giannis, no sé si yo si será bueno que juegue. Es que un jugador 80%, un jugador que tiene cabeza, que juega más allá de por su físico, pues jugadores que ha habido a lo largo de la historia que juegan con su cabeza, pero es que Giannis no es ese estilo de jugador. Cuando eso, juega con la cabeza, depende de cuándo, sí. Para churrar, en plan claro, ariete. Porque entra con la cornamenta. A ver. No sé, yo, o sea. Al 80% John Stockton jugaba. Pero incluso si me apuras, Doncic puede jugar al 80%. Ha jugado al 80%. Pero este, no sé yo. Bueno, incluso LeBron puede jugar a lo mejor al 80%. Pero bueno, casi todos. Bajan, evidentemente. Chris Paul jugó partidos al 70%. Pero Giannis, que va para adentro, a lo loco. No, pues. Era que decía Aníbal el tema Barkley. Hombre, después de Barkley con las apuestas, si podéis buscar el vídeo de Shaq con la apuesta que le ha ganado a Barkley, no tiene desperdicio. Por eso, porque decía que iba a pasar. Sí. Hacen un concurso, ¿eh? Es el concurso de a ver quién dice las tonterías más grandes. Pues busca Shaq con las alas, solo te digo eso. O sea, es una auténtica, o sea, yo ayer en la cama me lo ponía en bucle y me iba riendo, jajaja, ja, ja, ja. O sea, era en plan, no puede ser.
Lo he visto el vídeo de Zach. Bueno, si queréis seguimos, no sé si queréis decir algo más. Bueno, seguimos. Los Jays son intocables para Celtics, más difícil la llegada de Lila, lo de Simmons, que había sonado por rumores de traspaso. Yo creo que ya lo sabíamos, ¿no? Que los Jays... Es que ellos entran porque se había comentado mucho de Jaylen Brown. Jaylen Brown se decía mucho que podía acabar saliendo. Claro, entonces ellos entran a cortar ese rumor, digamos. Claro, pero es que si no entra Brown, ¿qué vas a dar por Lila? Ahora sí, pues nada, ¿no? Claro, por eso, cuando dijeron... Ya hemos soltado a Thais, claro. Ahora te enteras. Un single trade con Fournier. Es que cuando sonó lo de Simmons y lo de Lillard, decían, ¿pero qué va a dar Boston? Y todos ponían en el saco que entre Jaylen Brown y Jason Tatum iban a dar a Brown. Entonces, creo que es algo que tenían que salir a decir, pero que aún así, si se pone muy a tiro a lo mejor Simmons... Hombre, yo sí... ¿Simmons por Jaylen Brown? Es que Lillard lo veo más difícil para llegar allí. Yo si se pone a tiro Lillard, mando a Jaylen Brown y a Horford de paso, así ya. Pero... has llegado, te queremos mucho, Alfredo, pero... Pero hasta luego. Pero no sé, yo si Simmons, con el precio que tiene... A ver, el otro viene de lesión. Es que a lo mejor tampoco los Sixers, no sé yo si les interesaría un jugador lesionado, no sé. No sé, yo pienso lo mismo. O sea, Simmons por Brown, no sé si le interesaría mucho a Celtic y tampoco a Philadelphia, pero yo creo que el Lillard le ponen el lacito a Brown, a Horford, y bueno, y le dan incluso una foto firmada de Overback. O sea, a ver. Está claro. Bueno, o sea, y si pueden, les mandan a Danny Green. A Danny Green, a... Ah, vale, digo, coño, me voy a Philadelphia. Se me ha ido el nombre y me he ido con Green. A Danny Ainge. A Danny Ainge. Ahora. Si pudieran, les mandan también a Danny Ainge. Bueno, pues mira, seguimos con los Celtics, justamente, que están interesados en Satoransky y Kobe White, de Chicago. Ahí, Aníbal, expláyate. Es que, a ver... La única pieza que veo saliendo de Chicago es Satoransky, realmente. Y ya se había comentado mucho. Pero, ¿qué pueden ofrecer? Chicago necesitando un base. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué nos puede ofrecer Boston? Lo más interesante que podría ofrecer y que puede encajar así por precio es Smart. Pero no creo que suelten a Smart por Satoransky. Hombre, no. Creo, por mucho que acabe de meter a su país en los Juegos Olímpicos, siendo el MVP del partido, no creo. Me cuesta creerlo. Entonces, lo veo muy difícil. Kobe White ya sonó el año pasado. Ya lo querían el año pasado. Pero es que el traspaso que quería hacer Danny Ainge era un poquito de locos. Porque lo que quería como todos, era... Como todos los de Danny. Quería traspasar a Kemba Walker por... Quería traspasar a Kemba Walker por Kobe White. Y son unos 30 millones de diferencia nada más. Poco. Eso cualquiera puede absorber. Entonces, no, yo lo veo muy complicado. Me ha llamado la atención porque Kobe White es un jugador que como base aún no ha terminado de demostrar nada. Entonces, que quieran a Kobe White para ocupar el puesto de base cuando Kobe White lo que necesita es absorber mucho balón, y para eso ya tienes a Jaylen Brown y Jason Tatum. Tomas Satoransky sí que puede ser más rentable en esa posición, pero es que ¿qué pueden dar ellos? Yo creo que no tienen piezas que ahora mismo interesen en Chicago. Y si te dan, no sé, Tristan Thompson, no. Romeo Langford y Pritchard por los dos. No. Usted, yo no lo haría. Hombre, Tristan Thompson y está más para rellenar que otra cosa. Darte a Pritchard y a Langford. Es que tampoco, o sea...
Confío más en la explosión de Kobe White y en poder encontrar alguna buena pieza por Tomas Satoransky que en algo que nos pueda dar. Además que en Chicago quieren competir ya. Esa es la idea de Karnišovas. Cambiar unas cuantas piezas este verano y llegar ya a playoff. Entonces no creo que con lo que te pueda dar Boston ahora mismo vayas a poder competir en playoff. Te vaya a mejorar lo suficiente el roster para competir. Bueno, yo la verdad es que no sé para qué quiere Boston eso ni qué daría por ello. Satoransky para eso, para uno que sustituya a Kemba. Es que no necesite mucho balón. Es que es eso, pero el problema es que es lo que dices tú, Aníbal, no tiene a nadie realmente para dar. Exacto. Es que como llega una oferta a Chicago de que lo que ofrecen es Marcus Smart, van a echar en Boston de menos a Danny Ainge. No, a Smart no le sacan. No. Eso está claro. Aparte, yo creo que sí. Yo creo que Smart sí que era muy del gusto de Stevens. Sí, pero ya se ha rumoreado desde que Steven llegó a la front office de que podía sacar a Smart. Es que tampoco sabemos muy bien las relaciones, porque Smart es de carácter bastante fuerte, parece, con y Tate, las broncas, ¿no? Y las broncas del año pasado en el vestuario. Sí, por eso comento. Por Smart. Sí. Entonces. No sé. Sí, parece que va a ser un verano movido en Celtics, ¿eh? Bueno, yo creo en general, ¿eh? Creo que va a ser un verano, por cómo está viendo la cosa, bastante divertido. Sí, además mucho gente libre interesante, muchos movimientos que pueden haber interesantes y que ya se están rumoreando. Lillard, Ben Simmons. Gordon ya empieza a sonar que no está, bueno, es el jugador menos querido en Denver ahora mismo. Aaron Gordon también. O sea, otro jugador que tiene cartel y un año solo. Y Gordon Hayward, que también decían que Hayward podía pasarlo. Yo ese lo quiero. Gordon Hayward yo creo que es la pieza que le vendría ideal a Denver. Mandamos a por salario, yo lo tengo cuadrado. Barton más Gordon por Hayward. Ya está. 34 Gordon por Gordon. Claro, ya está. O sea, defiende y tira. Tienes un 2-1. Bueno, seguimos. Jamie Young y Jay Larrañaga dejan de ser asistentes de los Celtics. Normal. Si entra un entrenador nuevo, pues querrá traer a gente de su confianza. Y bueno, otro que ya no es interino, que al final ha aceptado, el amigo McMillan, que se queda como head coach por los próximos 4 años. A mí me ha sorprendido la duración. Bueno. Lo habitual está siendo firmar 4 o 5. Pero claro, pero McMillan creo que quería dejar 4 años. Claro, por eso digo que a mí me ha sorprendido que McMillan quería dejarlo y de repente acepta una oferta de segundo entrenador. Yo es que nunca me he creído ese rumor, Sí, hombre, pero después a él le ofrecen el cargo y él dice que busquen a otro que se queda como interino. Que mientras ellos buscan en verano y todo eso, él llega hasta verano quedándose como interino. Y ahora llega a la final de conferencia y dice, bueno, a lo mejor con el grupo este puedo hacer algo, me quedo. Y también a ver cuánto lo han puesto. No sé si sabéis el montante y no tengo ni idea, pero igual le han puesto ahí una buena tela, ¿sabes? De aquellas ofertas que se pueden... Y también como entrenador, joder, si tienes ahí un equipo bueno, pues te mola. Te motiva más. Claro. Hombre. Él, yo creo que nunca había, porque con Portland debía haber pasado una ronda, como mucho. Sí. Finales de conferencia y tal, bueno. Lo que tiene equipo de futuro. Y tiene equipo de futuro, ¿eh? Claro, por eso. Luego hablaremos. Werther, Collins, Zhao, Okongwu, Reddick. Tienes 7, 8 jugadores con contrato para, bueno, salvo... Collins, que luego hablaremos ya de él. Collins, todos los demás tienen contratos para varios años, con lo cual... Pues, bueno, Conley. Bueno, ya... ¿Cómo ves lo de Conley? Efren. ¿Cuánto va a renovar, no?
Yo creo que él decía que estaba muy contento en la ciudad. Ya nos dijo Carlos que no era una ciudad para estar contentos. pero bueno, si él está contento allí, él tiene pinta de ser un tipo bastante familiar, de los equipos donde ha estado y tal. Yo creo que lo intentará renovar, evidentemente, en su poca la baja. Aunque tiene cartel aún, yo creo. Para sacar 20 millones fácil, ¿no? No van a ser los 30 y pico que estaba ganando. Claro, es que hasta hace mucho era el que más cobraba de la NBA, si no recuerdo mal. Sí, porque pilló de esto de que empezaron a subir los límites salariales y él pilló una y fue el primero, pero bueno. Sí, desde aquí Booper. Que Memphis tampoco será una ciudad mejor, claro, es que también, o sea, claro. entre Memphis y Utah, bueno, en Utah puedes tener 5 mujeres. Que no sé si es bueno o malo, pero bueno. 34 cobraba este año. Casi nada. Eso sí, Utah, oye. Claro, y aparte Utah, que no puede, tiene todo pillado, tiene que intentar renovarlo sí o sí, porque ya tiene 133 millones comprometidos. Y pues se va y para Utah va a ser complicado porque supuestamente ha entrado el grupo inversor nuevo y tal, porque Utah está muy pillado de dinero. Se va a ir 30 millones por encima de límite salarial. Bueno, pero está Dwayne Wade que tiene dinerito vendiendo el cubo este. Sí. Pero, bueno, ¿cuánto le pagaríamos nosotros a Conley? ¿Cuánto le daríamos? Sí. Yo por aquí no tengo. Yo creo que es un base de 20-25, ¿eh? Yo creo que 20-25 ya no, pero bueno, yo 15-20 sí que creo. 15-20 yo creo que sería lo suyo. Pero sería lo suyo tampoco muchas temporadas, 2-3. No, sí. Porque tiene 30 y ¿qué tendrá? 34. Por ahí. Mayor, ya. Bueno, mayor. Tiene 33 o 34. Yo creo que lo que pasa es que ha tenido lesiones un poco complicadillas, pero bueno. Los últimos años ha estado muy lesionado, Por eso me ha pasado este año. Pues yo fíjate que no le daba más de 10, Y creo que Utah le va a dar más de 10. No, yo creo que sí que le va a dar. Porque no tiene muchas opciones. Hay equipos en la NBA que le darían 20, Es que más de 10, habrá al menos 10 equipos que le den 17, 18 millones tranquilamente. Sí, muchos equipos. Joder, aparte que buscan un base. Pero es que me ha gustado más de lo que me gusta. En Memphis me gustaba, Uh-huh. Yo creo que Lakers le puede dar 20, Yo creo que estando como está Lakers, igual le dice, pues mira, 20 milloncejos. Ya, pero bueno, Lakers tendría que ser un sign and trade. No creo que tenga margen. Con Schroeder de por medio. Schroeder. Claro. ¿Qué es eso? ¿Y Schroeder lo quiere Utah? Schroeder le pega la vida de Utah. Si te... Es que yo no sé, Ese sí que no lo veo yo ahí arriba. Fren, ¿quién te gusta más de los dos? ¿De los dos? ¿Como base, sí. Conley? Sí. Si pudieras elegir para Utah, ¿quién te quedaría? Por estilo de juego, seguro Conley, porque al final Schroeder se parece más a Donovan Mitchell que a un base. Es un anotador. Y Conley es más... puede estar de secundario. Mejor defensor, además, también. Uh-huh. Y bueno, el otro día ya vimos que... bueno, comentábamos que Schroeder quería 30, eran, ¿no? 120 millones quiere. 100, 120. Sí, 120. Yo estoy negociando también, estoy negociando por 90 de 3 años. No quiero comprometerme más de 3 años. Bueno, ya como última noticia, aunque no estaba ahí puesto, es que dicen que Filadelfia habría rechazado un Brogdon pick de este año de Indiana, que es 13-14 de ese orden, por Simmons. Sí, se ve que, por lo que he leído yo, es que querían un jugador más. No me acuerdo quién era. Lo leí, pero querían un jugador más. Pues hombre, que cuadrara, pues Holiday o
Lam, yo creo que por salario. Lam. Yo creo que era Lam, puede ser, sí. Sí, sí, me suena que era Lam. Bueno. Y bueno, y también que los Lakers, veo aquí que ha salido ahora, que los Lakers están entrevistándose con Scott Brooks. Como ayudante, ¿no? Sí, hombre, entiendo que sí. Sí, aparte, bueno, ha dejado el banquillo Jason Kidd. Bueno, vamos a dar un repasito al preolímpico, bueno, y a las Olimpiadas en general. Uh-huh. Bueno, ya, pero... Sorpresas este sorpresas, sorpresas. Se ha clasificado la República Checa en el preolímpico de Canadá, ¿no? Sí. Eliminando a Toronto, gran favorito. Mm-hmm. Para mí una gran sorpresa, tengo que reconocerlo. Sorpresa. Alemania se ha cargado a Croacia, ¿no? Creo que lo recordar. Sí. Alemania se cargó a Croacia y en la final a Brasil. A Brasil con un... En el preolímpico de Croacia. Balellao, máximo anotador de Brasil. Y sí, Brasil estaba jugando bien, pero en la final no jugó bien. Porque Brasil y Croacia eran los favoritos de ese preolímpico. Luego, Eslovenia ganó en la final a Lituania, más o menos lo esperado. Sí, ese más o menos. Y los italianos, ¿a quién ganaron? A Serbia, en la final. A Serbia. A Serbia, y aparte, al final el resultado parece ajustado, pero fue fácil para Italia. Nico Mannion hizo lo que quiso, cuando quiso y como quiso. O sea, un partidazo. Pues yo no sé si le van a atar los Warriors, macho. Me sorprende, es un base interesante para una segunda unidad. Y bueno, Australia ya ha dado sus 12. Aaron Bain, De La Vedova, Josh Green, Dante Exum, Matisse Thybulle, Joe Ingles, Patty Mills, como jugadores de la NBA. ¿Qué os parece el equipo? ¿Menos que otras veces? ¿Más? ¿Parecido? Menos potente que los últimos torneos, que Australia venía de dos cuartos puestos. Buenos partidos, no sé si recordáis, en los Juegos Olímpicos tuvimos el tercer y cuarto puesto con Australia. ¿Y quién se le ha caído importante de las últimas Olimpiadas? No, Simons nunca estuvo. Simons nunca estuvo, pero por ejemplo estaba Bogut, sí, que era un jugador importante. Bueno, os miro la plantilla aquí, pero bueno, por lo menos Bogut. Y luego aparte hay que contar que Patty Mills, que en baloncesto FIBA es la leche, cada vez es mayor. No todos, es que fíjate que cuando en la última Olimpiada De La Vedova estaba a tope en Cleveland, creo que fue el año que quedaron campeones o que llegaron a las finales, claro. Fue el año que ganaron, sí. Claro, es que es lo que decimos, es el equipo casi de siempre, pero claro, Aaron Baines, que ha hecho una temporada tirando a... Muy mala. No le han dado bola. No le han sabido sacar partido. Yo creo. Ha sido culpa de Toronto. Yo soy aquí el defensor de Aaron Baines. Pues eso, Aaron Baines más mayor, De La Vedova ya peina canas, claro. Ingles también, una temporada muy larga y peina canas, Mills. Claro, es que es el equipo de siempre, pero con muchos años. Pero Matisse Thybulle y Josh Green, joder, yo creo que son dos. Thybulle sí que cambia un poco. Dante Exum es la primera vez que va también. Bueno. No es mala selección. No es mala selección. Es de, a ver, lleva años ahí. Es eso, en la Olimpiada en 2016 España le ganó por los pelos. Y en el Mundial el partido más difícil de España fueron las semifinales, que fue con dos prórrogas a Australia. Porque luego la final fue un paseo contra Argentina. Yo la clave la veo más en la DAI, eso, pues estaba Bogut con 32, aún estaba David Anderson, pero ya más como capitán que otra cosa. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo pienso que la clave un poquito es Patty Mills, que es un jugador que depende mucho de su velocidad y ya baja. Pero bueno, los meto en el saco de candidatos a medalla, ¿eh? Yo les veo más potente que otras veces. Nick Kay no es mal jugador, Gulding sí que... Bueno, Nick Kay, yo creo que en el Mundial hizo partidos bastante potentes, ¿eh? Nick Kay es buen jugador. Creo que lo adoraste a San Antonio en su día. No es mal jugador. Ingles es inteligente. Un torneo corto, cuidado, ¿eh? Porque
con España se notó, y luego se notó mucho en el tercer y cuarto puesto en el Mundial, que luego lo perdieron creo que con Francia, que era una selección que bajaba físicamente. Porque, claro, muchos partidos, es una plantilla más o menos corta. No manejo mucho a Soleil, a Duop Riz. Que en el Mundial le ganamos en la segunda prórroga, ¿no? No, el Mundial fue dos prórrogas y para mí fue fue el mejor partido del Mundial. Porque al final fue una paliza. Bueno, y lo de Luka Doncic, que prefiere el oro al anillo. Bueno, se puede entender, a ver, son estos jugadores que... Yo lo puedo llegar a entender, ¿eh? Son muy patriotas y encima Eslovenia nunca ha ganado un oro olímpico, pues ostras. Sí, y aparte, bueno, hay que pensar en Juegos Olímpicos, ¿sabes? Una vez cada cuatro años, esto cada cinco, a lo mejor si vas dos veces, claro. Y en NBA vas a ir 15 veces. Que de eso, es que la NBA, cualquier lesión tonta, cualquier que tenga fin de contrato, no te dejen ir o no quieras ir por el tema ese de no lesionarte si eres agente libre. Es que sí, yo creo que es... Juegos Olímpicos, a lo mejor él juega uno o ninguno más. Sí, sí, es que es eso. Dragic nunca jugó ninguno. Y Eslovenia, hubo una época en Eslovenia que tiene muy poco, 2 millones de habitantes, que tenía 7 NBAs. Eran 7 NBAs, más o menos, pero eran 7 NBAs. Uh-huh. Estaban Udrich, que fue campeón con San Antonio. Estaba Nachbar, que jugó en los Nets. Había jugadores. Estaba Nesterovich. Uh-huh. En Minnesota, Sammy Nesterovich. Luego estuvo también en San Antonio. Bueno, tuvo muchos jugadores. Tuvo Primoz Brezec, un jugador que jugó en Charlotte. Bueno, tuvo muchos jugadores en NBA. Y nunca consiguieron ni siquiera clasificarse. Así que bueno, para ellos es un... Las Olimpiadas para ir cuesta, macho. Que solo son 12 equipos a nivel mundial. Entonces, lógico. Ya ir es un premio. Por eso. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Bueno, lo que había puesto ya ahí del concurso de los Juegos Olímpicos... Antes hemos estado hablando y creo que no lo vamos a hacer, ¿no? Pues qué sorteo, es que el problema es que es un sorteo. Porque de los 8 que se clasifican, los 4 primeros lo meten en grupo, y del 5º al 8º en otro y hacen sorteo. Con lo cual, pues al final es una lotería el adivinar el concurso. O se puede hacer en cuartos. Nada más se haga el sorteo. Sí. Lo que pasa es que ya va a ser más... Bueno, es que son muy poquitos partidos, quiero decir. Pero bueno, sí, podemos. Sí. Bueno, le damos una vuelta. Sí, pero vamos, yo creo que. Lo estudiaremos. Lo único que hoy ya sería complicado, meternos a nosotros a hacer un bracket a partir de cuartos. Bueno, ya veremos. Pero sí que yo pensaba que iba a ser de otra manera y que también tiene su lado positivo desde el punto de vista de la competición, pues evitas que haya equipos que estén ahí mariconeando, que si yo no gano, que si para evitar un rival, ese tipo de cosas. Con lo cual, bueno, está bien. Bueno, pues hemos llegado a la final. Ya estamos. Phoenix y Milwaukee, los dos ganaron sus respectivas semifinales 4-2. Y pues nada, vamos a ir a hacer un repasito de la que quedaba abierta desde el último programa, la de House Bucks. En el 5º partido ganaron a Milwaukee, bastante fácil. Bueno, de hecho en los dos partidos estuvieron por delante todo el partido, ni una sola ventaja de... Controlando tranquilamente. Bru López hace ante esto con 33 puntos, 7 rebotes y más 17 con el campo, el mejor del equipo. Y luego, pues bueno, bien secundado, pues Portis 22 puntos, 8 rebotes, Middleton 26, 13, 8, Holiday también 25, 6 rebotes, 13 asistencia. Y en Atlanta, pues el único que se le da un paso verdaderamente adelante es Bogdanovic, que bueno, que ante el aluvión de los Bucks, que todos estuvieron a un buen nivel, pues fue insuficiente. Al final Bucks tira mejor, rebotea más, asiste más. Así que, bueno, poca historia al partido. ¿Qué os pareció? Soso. 8 minutos me duró a mí el partido. O sea, lo vi entero, pero a los 8 minutos ya iba ganando creo que de 14
Milwaukee con Portis enchufando y haciendo lo que quería y Brook igual. Entonces, fácil, fácil. Aparte se veía que no había capacidad de respuesta, que lo tenían muy controlado, los otros se chocaban constantemente, Collins hizo un partido desastroso. Bueno, un partido muy fácil. Partido que parecía que en el segundo cuarto estaba lo que dice Carlos, totalmente terminado. Sí, y en ningún momento dio ganas de enchufarse. Seguían ahí a 10 y como los otros tampoco mataban, pues fue un partido ahí del tran-tran un poco, ¿no? No sé, es la sensación que tuve yo. Sí, se acusa mucho la baja de Trey Young, pero tampoco aprovechan la baja de Giannis. No. Y muy bien los Bucks respondiendo un poquito como bloque, porque todos dieron ese pasito para compensar a Giannis. Sí. Exacto, es que es eso. Es lo que decíamos antes, que realmente, o sea, la baja de Giannis ha hecho que jueguen como equipo. O sea, me luego he jugado con equipo, con el sistema, en defensa, en ataque, o sea, muy bien. Y luego lo veremos en el partido, sobre todo en el de ayer, que fue mucho más evidente, pero el paso adelante de Collins como segunda estrella, escondidito. Cam Reddish es el que me ha gustado. Los dos partidos que no ha estado Trey Young, Cam Reddish me ha gustado bastante. Ha dado la cara, me ha chocado que Cam Reddish, después de tanto tiempo y sin haber hecho una gran temporada, quizás su mejor nivel ha sido estos playoffs, estos tres últimos partidos. Ha dado la cara, al menos lo he intentado y ha luchado y no lo ha hecho mal. Y cada partido iba más, además. De este chaval se esperaba muchísimo. De este chaval en el draft de Zion, eran los tres de Duke, eran Zion, RJ Barrett y Reddish, y se esperaba incluso que este fuera el número 2. Sí, recuerdo que estaba muy arriba, es verdad, por eso es... Sí. Al final cayó, no sé si 7-8, se metió ahí Morant de 2, Barrett de 3, y él cayó 7-8. Siendo, creo que es joven y tiene un jugador que tendrá 20-21 años y proyecta cosas. Bueno, pues que Atlanta tiene mucho futuro. Tiene 21 años. Está en su segunda temporada. Lo que pasa es que también es verdad que se está perdiendo bastantes partidos los dos años que ha estado. Sí. Y eso es da un poco miedo, pero la verdad es que ahora cuando ha vuelto, cada partido que ha ido jugando ha mejorado su nivel respecto al anterior. Y el último ha sido un auténtico partidazo que se ha marcado. Este año ha jugado 26 partidos solo. El año pasado jugó 58 con 10 puntos de media, 10 y medio. En 26 minutos, o sea, flojito. Y este año ha jugado 26 partidos solo, con 28,8 minutos y, bueno, 11,2. O sea, no ha subido mucho tampoco. No estaba haciendo una buena temporada y sí que en estos últimos partidos ha dado la cara. Uh-huh. Hay bueno, cositas en las que agarrarse en Atlanta. Vamos a pasar al siguiente partido porque, bueno, la verdad es que todos los partidos a mí me han dejado muy... frío. Esperaba, sí. Hombre, todavía dices el quinto. Dices, bueno, están jugando Milwaukee y tal. Bueno, pero es que el sexto en Atlanta le parece que les ha faltado. Estuvo un poquito más igualado, por decirlo de alguna manera, pero un poquito más. Sí, pero también muy al remolque todo el rato. Sí, ¿no? Sí. También estuvo todo el partido por delante en los Bucks. Juega Trae Young, que para mí fue un error. Bueno, se ve que no estaba bien y ya si en defensa no aportaba, pues ahora tampoco aportaba en ataque. Debe ser que no está bien el chaval pues, y entonces como necesita mucho la velocidad para irse en uno contra uno y tal, pues no se iba directamente. En Atlanta, pues mal Young, mal Collins, mal William, horrible Euter. Bueno, fue un total, como si no tuvieran ya fe en poder remontar. López, que en esta ocasión mete menos puntos, pues es el que tiene más menos en campo. El partido lo rompe el tercer cuarto de Middleton. Y bueno, esto ya si queréis lo comentamos después. Atlanta tiene un futuro prometedor, porque al final está toda la serie sino de sus jugadores jóvenes, como Reddish y Hunter. Me llamó mucho la atención el que no dio un paso adelante Collins, sobre todo en el quinto. En el sexto estuvo un poquito mejor. Y digo, ¿cuánto vale Collins? Ahora lo comentamos si queréis. Y bueno, ya hemos comentado un poquito de Cam Reddish. ¿Qué parece el partido? Bueno, parecido, ¿no?
Igual, es que empezó muy fuerte Atlanta, se pegó una reunión inicial, se fue y luego todo el partido parecía que, cuando Atlanta parecía que se acercaba un poco, o sea, nunca daba la sensación esa, o sea, daba la sensación que es que se acercaba por un pequeño parcial y otra vez Milwaukee otra vez se iba, o sea, realmente no... Y fácil, ¿eh? Sin necesidad de que pareciera que tenían que apretar. Iban nos acercamos, venga, tres canastas y se acaba. Sí, en los primeros cuatro minutos del tercer cuarto, Middleton mete ya 18 puntos de los 23 que mete en ese cuarto. Luego ya los últimos los mete a salir, porque le cambian y los mete a salir en el último minuto, los dos últimos minutos. Y pese, es eso, Milwaukee tuvo la reón inicial... Y luego el... Lo falló todo. Es que luego a partir de... Creo que se fueron del 16-4 o algo así, creo. Y luego empezaron a fallar, que decías. Sí, sí. O sea, es que tuvieron eso. Eso y lo de Chris Middleton. Pero luego no hicieron un partido que dijeras... Porque tampoco lo necesitaron. Yo creo que tenían como un par de marchas más aún, ¿eh? Sí, 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 sí. Es había que haberlos apretado, pero es que tampoco los apretaron. Fue sensación de... Nunca los pusieron al límite, ¿no? Y ellos, claro, yo creo que se vio a un Atlanta incluso atenazado, ¿no? El quinto como lo tenemos en Anteto, lo tenemos ahí, y el sexto como, uy, que se complica, va, forzamos a Yao, no está bien lo que dice Ángel, que al final juega sin ritmo y resta en defensa e incluso me atrevería a decir que también resta en ataque. Es que Tucker lo defendió, que quien defendió atrás fue Tucker, y no recuerdo que se le fuera en ninguna ocasión por velocidad. O sea, fue realmente... Es que le hacían el pick and roll y no intentaba entrar a la canasta casi ninguna jugada. Es que no estaba bien. Entró creo que cuatro veces, que fue las cuatro canastas que metió. Cuatro de 18, cuatro de 19 serían... Y las cuatro canastas fueron entrando canastas desde la pintura ya, pero es que eran o contraataques en los que ya se iba él muy solo o algún espacio que veía y penetraba, pero... No, es que hizo un 4 de 17, 4 de 17. 4 de 17. 0 de 6 en triples y todos triples aquellos de casi medio campo, ¿eh? O sea, ninguno de aquellos de un buen... No. Él estaba deseando el momento ese del highlight suyo que tira desde el logo, mete una de 1000 y hace. Sí, y luego hace lo de él. Lo del frío. Sí, tú eres tonto, tío. Metes una cada 10.000 tiros y te pones a hacer que si aquí hace mucho frío. Te sí, es que hasta es mejor defenderle pasando por detrás del bloqueo. Yo estoy convencido. Que se tire todas las que quiera, mano. Que si sí, tiene el día tonto y las mete, pues cambia la defensa, pero si no... No es un gran tirador, a ver, no es un gran tirador exterior. No, aparte se le compara, y es curioso que se le compara con Curry justamente por eso, que, hostia, por las que claro. Se tira del logo, lo que pasa es que ahí la efectividad no es la misma. Claro, es que ahí están Curry y Lillard, están en otra liga. O sea, Curry y Lillard cuando se van a tirar desde medio campo, jugar a meses. Claro, es que es eso, pero son jugadores, a ver... Estamos hablando de jugadores que llevan ya años y que, o sea, sí que el nivel es muy alto. Este lleva tres años jugando, a ver, que se calma un poco. Y que son muy buenos tiradores. Sí. Que tienen ¿Cuánto pagaríais a Collins? Rechazó la renovación porque quería un máximo. Y le ofrecían bastante, ¿eh? Sí, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero sí, le ofrecían más. Yo creo que 20 o más. Yo creo que 20, yo creo que me suena 20. Y la respuesta se contesta, yo le ofrecería lo que le ofrecieron, ven. 15-20. Sí, yo opino lo mismo porque se ha visto que cuando no tiene un experto en el pick and roll como es un Trey, no da para más, o sea, no es un jugador para que le pagues 30 kilos, o sea, yo estaría en 20. Igual 15 no, 17, 18, yo por ahí. O sea, 15 él dijo lo veo que quería renovar, ¿eh? Pero... Sí, es más, ha salido una declaración suya que dice que aún no lo han hablado, que ya se sentarán a hablarlo, pero que él se quiere quedar ahí. ¿Sabe que yo creo que es lo que vale, es un jugador de eso, de...
de entre 15 y 20 millones, un ascendente de 17 acabando en 20, algo así. Sí. 3-4 temporadas. Y aparte, para no limitarte, porque luego vas a tener que renovar eso a Werther, sí, ya... a Okongwu, a Reddish. Sí, es que el año, ya aún el año que viene. Sí, sí, ya, el año, bueno, el ya había cuento el máximo, ya aún sí. Va a ser el máximo. Sí, 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 es está claro, pero 2022 tener, es un año complicado. Tienes que tener espacio salarial para poder firmar el máximo. Atlanta no es un equipo de gastar mucho. Es que tienes eso, te acaban en 2020, el de aquí dos años te acaban. Gallinari, Bogdanovic, que es opción de jugador, también le tendrás que pagar si quieres que se quede. Capela entendemos que saldrá por tal, pero bueno, luego Hunter, Trey, Okongwu, Cam Reddish también te acaba, Huerter también, o sea, todo tu equipo se va, o sea, se va. Tienes que renovarlo y si sigue de este nivel, no le puedes seguir pagando a un Huerter 4 millones o a un Cam Reddish 4 millones, claro, te van a pedir la tela. Claro, ese es el problema. A los equipos jóvenes tienes que rascarte el bolsillo. Tienes ahí una oportunidad. Los Hawks en Atlanta nunca han tenido ninguna oportunidad. Yo recuerdo claro. Eso, las finales de conferencia de ese año que llegaron, que hicieron una muy buena temporada y perdieron 4-0. Y desde ahí pues, no recuerdo ninguna más. Es como Horford, ¿no? Fue el último año, fue el de Horford, ¿no? Sí, el año ese que ganan 60 y pico partidos ya con Budenholzer. Y juegan las finales y pierden 4-0 con Cleveland. Y que son los cuatro All-Stars. Jeff Teague, Korver, Horford y Millsap. Millsap, antes de irse pero a Nuggets. Pero yo los últimos 20 años no les recuerdo ninguna finales de conferencia, siquiera. Ni de cerca. No. Entonces, claro, tienen ahí una oportunidad de hacer algo. Claro, o como Utah ahora, pues tiene así oportunidad de amarrar a Gobert, no sé qué tal, pues al final se gastan la pasta. Cuando tienen opción, pues se la gastan. Claro, es que es un equipo pues, que por normal. Agentes libres es muy difícil irse a Atlanta. Bueno, repasamos un poco la final, las claves y estas cosas. Sí. Sí. Vamos allá. Bueno. Juan Carlos nos ha pegado aquí unos cuantos números. Bueno, máximo anotador de Booker con 24, Antetokounmpo con 33, que no sabemos si estará. Bueno, estos son los partidos que se enfrentaron entre ellos. En Phoenix ganó Victoria 1. Por la mínima. Sí, en los dos partidos ganó por la mínima, con lo cual, pues... bueno, partidos muy igualados. La verdad es que yo espero partidos también bastante igualados. No sé si aprovecharán la ausencia de Anteto o no. Los Bucks tienen un buen equipo con o sin Anteto. Y bueno, en estos partidos Booker 24 y 30 y Anteto 33 y 47. Uh-huh. Y aquí tenemos los números de los dos en regular. Sixon y más playoff. Y bueno, yo creo que al final son dos equipos bastante parejos. Diferentes en su estilo, pero parejos en sí. Nivel. Quizás Milwaukee sea mejor atacando y Phoenix mejor defendiendo. Pero bueno, al final yo creo que para ser equipo ganador tienes que tener una buena defensa. Sí. Y sobre todo y tener un equilibrio entre defensa y ataque, porque si defiendes muy bien y no metes una, pues también te va a dar igual. Entonces, por eso siempre me han gustado bastante los Phoenix, por eso, porque tenían bastante equilibrio. Tampoco la defensa de Milwaukee mala. Bueno. Así que, bueno. ¿Habéis ido poniendo aquí claves? Voy a seguir comentando. Bueno, la vuelta de Giannis. Se decía que podía volver a un hipotético séptimo partido, que eso equivale al primero de las finales y con más descanso de que hubiese sido el séptimo partido. Es como ya hemos comentado, se dice que está entrenando ya con cierta normalidad y que ha subido bien algo. Al avión sin cojear ni nada de eso, entonces parece que a lo mejor todo fue un susto y no lo han querido forzar. Igualmente dicen que va a ser day to day.
Sí, yo creo que el primero no lo va a jugar. Ahora no se va a saber nada. Sí. Es más, yo creo que el primero no le juegan. Yo creo que no debería. Yo creo que más que creer, no debería jugar el primero, porque es una eliminatoria que se antoja larga. Sí. Y como te rompas en la primera por forzar, entonces sí que ya... Esperemos que no pase como en la final de Warriors Raptors. Sí. No se, salió no ahí Durán, ¿no? Salió Durán después de lesión y se volvió y a romper. Clay también, ¿no? Y Clay también se rompió, me parece, en esa final. Sí, pero, o sea, me refería por lesión, porque volvía de lesión en ese partido y se volvió a romper en ese partido al momento. Entonces, esperemos que no pase eso y que pueda volver y podamos disfrutar de una eliminatoria larga, o sea, una final larga y con todos sanos. Que sí. También dicen que Chris Paul ha jugado los últimos tres partidos contra los Clippers con una fisura en la mano. En la mano derecha. Estuve leyendo el otro día. Joder. Además, bueno. el calendario, ¿cómo es? ¿Juegan de martes a miércoles el primero? Luego es jueves a viernes, luego es domingo, ahí hay tres días. Luego es otra vez otros tres días, creo que es miércoles. Sí, miércoles. Claro, os digo. Sí, es martes, jueves, domingo, miércoles. Sí. Sábado, martes. Sí, es que la NBA también, como han terminado los dos tan pronto, que es, los dos han, no han tenido, ninguno ha tenido que llegar al séptimo partido, han adelantado el inicio a finales un día. Iba a empezar en miércoles a jueves y empieza a final martes a miércoles. Martes a miércoles, sí, por eso. Luego da tres días. Martes, luego lo que os decía, jueves, luego domingo, luego miércoles, luego sábado y ya el último sería martes. Bueno. Y luego pues, ya, sí. Si llegan al séptimo, ya se coge un avioncito los tres que la juegan. Aquí y para Tokio. Pues, los tres borrachos, unos tristes y otros contentos, para Tokio. Pues si se quita los dos primeros partidos, al final está hasta el domingo, fíjate, otros cinco días. Que podría reaparecer con bastante bien ya. Los dos lo vemos complicado, porque como no juega el primero y diera la casualidad de que Fenix le revienten. Sí, sí, de que Sanz pega un partidazo, que ese día Middleton no está y tal. Que te metan de 20 y no poder añadirse el segundo, irte con un 2-0 y con un 2-0 de prebarrida, como quien dice, es complicado, ¿eh? Y si gana el primero, seguro que no juega el segundo. Sí. Seguramente, vamos. A ver, si ganan el primero, seguro que no juega el segundo. Pero si pierden el primero, yo creo que ya el segundo va a volver. Sí está para jugarlo, claro. Sí. Claro. Bueno, en principio vemos estos cinco, ¿no? En principio. Sí. Fenix, ahora sí. Fenix tiene, además, su plan de trabajo, no lo varía nada. En este sentido... el entrenador. Sí que veo defendiéndose en ambos lados a Ayton y López, ¿no? Sí. Creo que también Portis y Crowder se defenderán en los dos sitios. Va a ser divertido ese. Ahí van a saltar chispas ahí. Creo que también en los dos sitios se pueden defender Bridget y Middleton. Sí. Tucker y Booker y bueno, Holiday y Paul. Yo creo que va a haber los mismos emparejamientos en las dos canastas, no sé. Sí. Tiene pinta, porque además los dos pivots son tirando, aunque le pueda hacer un poquitín más daño a la hora de salir, o sea, al igual que en el exterior es mejor López, en el interior Ayton es mucho mejor. Pero son dos jugadores tirando a lentos, tal, y el resto sí, es que no. Pero yo, por ejemplo, en este caso la creo que López, bueno, López abre más la cancha. Sí, pues claro. Digo que exteriormente... Como López abrirá eres... y a ver qué pasa con Ayton, porque estaba muy cómodo a todas estas series, defendiendo dentro, sin problemitas ahí, ahora pues va a tener que abrirse un poquito más. Y bueno, fíjate con Jokic, ¿eh? Fíjate con Jokic que también se abría y... Sí, pero estuvo muy desacertado Jokic, ¿eh?
Y habría que ver si Brook López consigue sacar un poquito a Ayton de la pintura, cuando, o sea, Brook defendiendo, sacar a Ayton de la pintura en defensa, para poder, para ver qué puede hacer Ayton ya en media distancia y todo eso, o cómo consigue llegar hasta la canasta. Va a jugar abierto López, yo creo, vamos. No... Sí. Y va a depender mucho si tiene buen acierto exterior. Yo por eso ponía que lo siguiente punto era quién ganará la batalla de pivots, que yo creo que va a ser un punto importante. Claro, sí. Pues sí, porque viene jugando López muy bien y bueno, y Ayton también, con lo cual, bueno, Ayton les ha salvado mucho, sobre todo contra Clipper. Y luego un emparejamiento en la defensa que haga ataque sobre Booker. Que creo que va a ir en plan como hizo con Durant. Con la diferencia que Booker no es tan alto y además tiene mucha manía de meter el codito para proteger el balón, y yo creo que le va a sacar hasta faltas en defensa de ataque. Y no ha estado bien Booker, No. La serie contra Clippers, creo que no llega ni al 30% en triples. No, 25% en triples y 33% en tiros de campo. Por eso, ha estado mal, Y contando que empezó con un partido de triple doble y 40 puntos. Hizo un buen primer partido. Y luego nada. Y luego ya no ha vuelto. Sí, porque primero no lo defendió Beverly, creo recordar. Y el segundo es donde le mete el cabezazo Beverly. Y a partir de ahí estuvo muy incómodo. Y no estaba jugara con también, máscara o sin máscara. Estaba muy incómodo con Beverly. Aquí, bueno, pero es que Tucker es más o menos de la misma escuela, ¿eh? Claro, es que Tucker también es un perro de presa que va a estar mordiéndole y pegado a él en todo momento. Entonces. Booper... con valores y saber perderlos, dice Booper. Beverly sabe perder y Paul sabe ganar. Que a veces es casi tan importante una cosa como la otra, ¿eh? Yo diría más el saber ganar. Sí, yo iba a decir lo mismo. Es como más importante saber ganar que saber perder. El duelo de bases también bastante interesante, ¿no? Sí. Sí, porque aparte Holiday viene un poquito de menos a más, ¿no? Sí. Y es un buen defensor y Paul... Son dos bases muy inteligentes. Ese es el problema, o sea, que no se va a encontrar con las cabezas locas que se ha encontrado Paul en los series anteriores. A mí Holiday me ha decepcionado en las dos primeras series, con Miami y con Nets. Me esperaba más de él. Sí. En cambio, en esta ha estado a un grandísimo nivel. Sí. Sí, es más... No, iba a decir que Paul, que primero lo del hombro, luego el COVID y tal, pues en la última serie le ha costado mucho coger el ritmo, pero bueno, él se tiene que partir. Y ahora dicen, que tenía mal la mano, yo solo de la mano no lo había visto. Yo lo leí pues cuando terminó la serie con Clippers, que tenía una fractura en la mano. Y bueno, el tema de bases... Lo pongo yo ahí luego también, que era otros puntos, era Drew y Middleton, la regularidad que tienen. Porque lo mismo te hacen un buen partido que de repente te hacen uno malísimo, sobre todo en ataque. En defensa son buenos defensores, defienden bien, pero luego en ataque, si no está Gianni, van a necesitar el equipo que lleguen ellos dos a los 20 y tantos puntos. Y 20 muchos puntos. 20 muchos. Sí. Y alguno a lo mejor en 30. Porque yo creo que tanto Paul como Ayton como Booker, yo creo que Ayton y Booker van a estar muy por encima de los 20, sobre todo Booker, y Paul es la oportunidad de su vida. O sea, yo creo que va a estar... Sí, pero aparte ya mucho. Hemos visto ahí que los marcadores eran marcadores altos, que es cierto que es liga regular, que playoff tal, pero yo auguro partidos a más de 100 puntos. Entonces, claro, necesita... Milwaukee, que juega con 6-7, necesita jugadores que sumen mucho. Que ahora que dices eso, yo creo que va a ser una clave. Creo que hemos dicho siempre que Phoenix tiene a 10 tíos enchufados. O sea, Monty tiene a todo el equipo enchufado, mientras que Bucks no.
Claro, Bucks, tienes aquí a estos cinco y sin apuras a Conaton y a Forbes. Mientras que el otro tiene, claro, tú miras los suplentes y joder, ahí sí que se ve la diferencia. Yo creo que la frontera para que gane uno o el otro pueden ser los 110 puntos. Partidos de más de 110 puntos, para mí son favoritos Bucks, y en partidos con menos de 110, creo que Phoenix es el favorito. Bueno, buenas, Roberto, que nos acaba de comentar, si nos, acaba, nos está preguntando si Ganteto para jugar, y lo que se sabe por ahora es que es day to day, o sea que hasta el mismo momento del partido no se va a saber, pero se supone que está en condiciones y está entrenando bien. Se decía que en el entreno que van a hacer mañana por la mañana, él iba a estar todos pendientes de... Sí, le van a probar un 5 para 5, estas cosas, a ver cómo está, ¿no? Supongo. Sí, pero aún así yo creo que no lo vamos a saber, aunque pase lo que pase en ese entrenamiento, no lo vamos a saber hasta la hora antes del partido o dos horas antes del partido. Sí, nada más salga la alineación, dirán, no juegan Teto en todo el partido, o juegan Teto como titular. Y será cuando lo sepamos. Y luego otro de los puntos interesantes de las sería Midlandon, a ver cómo responde contra un gran defensor como Mikal Bridges. Y al revés. Contra un gran defensor y contra su irregularidad. Habría que añadir. Y ojo. Bueno, Didi Ángel, perdón. No, que ha tenido partidos, no sé, 13 puntos, recuerdo alguno, y otros de 30 y tantos, 30 y muchos. Sí. Y aparte, y ya no so, y a veces dentro de un mismo partido, de partido estar fatal y el último cuarto meter 20. Por ejemplo, ayer, sí, más lejos. Ayer al principio sí. No metió nada y el tercer cuarto de repente se enciende y todo lo que tiene lo mete. Sí. Y ojo que se puede crear una nueva leyenda de si ganan los Bucks, serán dos anillos consecutivos que el equipo que tradea por un jugador de New Orleans Pelicans, se lleva el anillo. El año pasado Anthony Davis, este año puede ser Drew Holiday. Van a empezar a salir... Brandon Ingram es el siguiente. ¿Quién apuesta más por él? Aníbal no la está colando porque cree que va a ir Lonzo. Lonzo, esto ya está. Ya. La verdad es que no lo había pensado. Ha sido el último en el que he pensado. Digo, hombre, Lonzo Bulls, el año que viene anillo. No, pero el primero que he pensado es Brandon Ingram, que ya está teniendo muchas novias, a ver si al final iba a salir. Pues a lo mejor si gana los Bucks, pues decir, mira, trajeron a Tucker como última guinda del pastel y mira, si al final el deadline es decisivo. Que lo que eso sí que está ocurriendo en las últimas temporadas. Quien sabe reforzarse bien a última hora es el que da un pasito muy importante. Y ojo también, Pedro J, de ganar el anillo los Bucks, también habría ganado a todos sus compañeros, habría eliminado a todos sus compañeros de los Houston Rockets de 2018 que casi ganan a Warriors. Le falta Paul, ¿verdad? Le falta solo Paul. Y bueno, y también está el tema Craig, que se lo quitó de encima Phoenix Milwaukee a mitad de temporada. Sí. Y fíjate, se encuentra la final, o sea... Ahí lo tenemos. De hecho, me está con la camiseta. Correcto. En la página web sigue con la camiseta. A ver, es el típico partido este amistoso que primero juegan amigos de Zidane contra amigos de Ronaldo y en la mitad se cambia un amigo de camiseta. Pues es igual, va a jugar una con cada... Este pasó, el último caso que yo recuerdo es el de Barellao. Sí, ¿verdad? Barellao sí. En 2016 estuviera con, creo que con Caps, fichara por Warriors y jugara la final. Y le ofrecieran luego el anillo y él dijera que no. ¿Vosotros creéis que enfrentándose en la final le ofrecerían el anillo los Bucks sí. A ver si ganan Suns? Bueno, y en las redes no decían eso, ¿eh? En las redes toda la gente decía de que Clay que le den. Sí, pero luego, al final, se lo dan igual. Se lo dieron a... creo que se los dieron los Warriors a Calderón. Que no llegó ni a estar.
Sí, pero... Pero yo creo que ahí es... luego dan muchos anillos. Luego reparten a todo el que ha pasado por ahí durante la temporada, le sueltan el anillo. Sí, pero yo creo que también es diferente. No es lo mismo uno que no ha llegado a jugar o al equipo que lo mandaste se ha quedado en primera ronda que encontrarte con él en la final y que te gane. Ya, pero si ganan los Bucks, una vez ganaste, ya dicen, venga, te damos el anillo, chaval, hombre, me lo pudiste. Otra cosa es que te lo haya ganado a ti, pero si ya lo ganó, ya lo gana con los otros. Mira, entonces, al ganar todo se edulcora mucho. Le dirán, tú también formaste parte de esto. Porque no sé cuántos partidos jugó, pocos, ¿no? Pocos. Efren, mi amigo Ivo Simovic, le conocí cuando hicimos el curso de entrenadores y tal, estuvo en San Antonio, estaba de ojeador internacional de Europa y tal, y luego pues en la liga de verano iba como entrenador ayudante, pues en la de Las Vegas, entre estas cosas, y tiene su anillo de la NBA. Sí. Así que es que al final pues, se lo dan pues, a todo el que ha pasado por la organización en el periodo de la temporada. Calderón no sé si estuvo unas horas y creo que tiene, así que... Mira, decías, Craig jugó 18 partidos en Milwaukee. 11 minutos. 11 minutos. También hay que decir que llegó con la nariz rota. Era cuando lo fichó de Denver y llegó con la nariz rota y se perdió muchos partidos. ¿Llegó o se la rompió Bobby? Eso nunca se sabrá. Que anda que lo de Bobby, que no lo hemos dicho antes. Ah, cómo salen los partidos, o sea... Que dice que él se mira en espejo y piensa que al que va a defenderle le ha pegado a su madre para defenderlo con ganas. Ya sabemos lo que pasó el día de Mirotic. ¡Ay, Mirotic! ¡Ay, Nico, con la señora Portis! Lo pensaba también en los entrenamientos, ¿no? ¡Ay, Nico, como mamá Portis! ¡Hay gente, pato! Hombre, te sale mirándote con esos ojos ahí. Da miedo. Yo en la encuesta aquella dije porque me metería iría de acampada gracias a Mirotic. Si Mirotic no va, yo no voy. Nos reíamos de mamá James con Delonte West y yo creo que aquí hubo más entre mamá Portis y señor Nico. Bueno, un pronóstico. Carlos. Phoenix en 6, además. Aníbal. 4-3 Bucks. Efren. 4-3 Suns. Yo, como Carlos, en 6 Suns. Bueno, ya veremos. ¿Algo más de las finales? Fíjate que se nos ha caído Efren. Otra vez. No hacemos yo lo pronóstico, ¿no? Sí, has dicho 4-3. Perfecto. Sans, sí. Perfecto. Luego pues se me cortó y dije otro, pero da igual. 4-3 Sans. Pues aquí queda grabado. No entró lo de los Nuggets. No entró. ¿Queréis comentar algo más de las finales? Dice Booper 4-1 Sans, no sé si lo comentaste ya. Ah, no. No, eso no. Pues tenemos un 4-1 de Booper, 4-2 Carlos y yo, 4-3 Efren y Aníbal, que es muy optimista con los ciervos. Sí, yo confío. Bueno, Aníbal, os recuerdo que Aníbal acertó un 4-0 de los ciervos a los Heat, que fue el único que lo puso. Sí, pero luego votaba por Miami, ¿eh? Luego nos la colaba. Ahora mismo está metiendo dinero ahí a los Suns. Exactamente, estoy en ello ahora. Bueno, tenemos que hablar de los Lakers un poco, ¿no? Venga, vamos allá. Venga, vamos a darle al Ercel a ver cómo se ve. Se ve más o menos, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. El Ercel es un programa fabuloso. Sirve para todo. Lo de abajo un poquito cortado, pero bueno. Pues nada, para la temporada que viene tienen contrato LeBron, Antonio Davis, Pope, Kuzma y Marc Gasol. Bueno, y Alonso McKinney, el único que es no garantizado y hasta el 10 de enero del 2022. Y luego Montrezl Harrell,
que tiene opción de jugador. Y luego el Den también tiene contrato el año que viene, aún con los Lakers. Es verdad. No nos olvidamos de luego el Den. Este era el amigo de Fred, ¿no? Sí. Fred sí, tiene sí, demasiados amigos en la NBA. Fuimos amigos allí en Londres, joder. Tío más antipático, Pensé que me pegaba, ¿eh? Me miró con cara de Bobby Portis, ¿eh? Era un 2'9 o un 2'10, ¿no? O sea, que también era un tío, es un tío grande. Sí, porque iba con, el pívot, que fue un pívot que jugó también en la NBA unos partidos, luego estuvo aquí en Baskonia, Pop Mensa Bonsu, y eran de la altura. Iban tres, el otro no sé quién era. No manejaba yo la selección en inglés. Igual lo merecías, Fren. No, joder, te tenía una fotillo. Te está diciendo Booper eso. Ah, bueno. Y Sir Mourinho dice que seguro. Y Fred mide 1'30, me dice Booper, joder. Bueno, pues vamos a empezar. Montre Harrell, ¿qué pensáis que va a hacer? Yo no creo coger el dinero, yo creo. Es que ha hecho mal. Bueno, mal año no, pero mal es peor. Y se le han visto tanto las costuras, tanto de juego como si quedaba algo mental, yo creo que ya lo han acabado de ver que no pilota bien arriba. O sea que o bien le fichan los Nets para sumarlo a la mesa cuadrada o... La mesa rectangular de Nets a mí o lo que se queda ahí. Yo creo que coge el dinero. Me choca mucho que Harrell no haya sacado un contrato mejor. Nunca yo en la NBA, Yo creo que sí que este año sí que los sacaba. Es que yo creo que... Pero quiso irse a los Lakers para ganar el anillo. Sí. Y no... Bueno, yo creo que estaba claro que el Lakers este año pasaba otro milagro, no ganaba. Yo creo que tanto Harrell como Ibaka el año pasado, porque cogieron la opción esta. Sí. Pero si no podían haber sacado ofertas, pues fácil de 15 millones. Sí. Pero quisieron elegir un poco destinos y pues eso. Vale, pues yo también. Quiero que Harrell coge el dinero y corre. A lo mejor sí que lo intentan mover, ¿eh? Sí, eso igual... sí. Bueno, a lo mejor él se huele que le van a intentar mover y entonces dice, hostias, me piro. Si tengo así ofertillas de 12 millones por... Pero es que tú crees que le van a dar más de 10 millones en algún equipo. Es que tampoco ya me cuesta ver. Este año ha bajado. Yo es que me cuesta ver. Después de este año, me cuesta ver que un equipo vaya a querer tradearlo ya por 9 millones. Que ya es una masa salarial grande. Pero puede haber equipos que confíen en él, ¿eh? Es un jugador de dos temporadas, esta no, pero venía de años de 17, casi 19 puntos. Se va a los Sixers para reencontrarse con Doc Rivers. Puede haber equipos que aún confíen en él, ¿eh? Es un jugador de que tendrá 27, 28 años. Sí, si no es muy mayor, si cuando fichó por... 27 años tiene. Entonces, puede haber algún equipo que confíe en él, ¿eh? No me extrañaría que él aún consiguiera sacar un contrato mayor, Yo creo que puede perfectamente. Equipo, yo que sé, un Sacramento. Perfectamente, un Sacramento. Washington. Hemos visto los contratos que firmó Detroit este verano. Eran jugadores que son claro, de su liga. Y le han dado contratazos. Yo no sé cuánto está cobrando Plumlee. Pero bueno. Plumlee está en 10. 10, 12. Si saca 10 Plumlee, este no puede sacar 12. Perfectamente, sí. Pero bueno, hemos decidido que se queda, ¿no? Sí, yo creo que se queda. Coge el dinero y corre, sí. Y Alfonso Marquín, este. Este es carne de China de Europa. Bueno, lo mismo y se queda de momento. Yo qué sé, como es un contrato no garantizado que le pueden cortar en cualquier momento, pues tampoco tiene mayor problema. Sí, y al final hay que tener jugadores. Claro, tienes que tener la ficha 14 y ficha 15, estas cosas. El que le lleva el agua a LeBron y a LeBron, sí. Hay que tener un número de jugadores. El speaker, van a fichar al speaker del equipo del pequeño Bronny. Más.
Ofertas cualificadas. Horton Tucker. Marrón. Marrón. Marrón por su culpa, por no querer moverlo. Yo también, de todas formas, es decir, he visto no demasiados partidos porque no le dan minutos, he visto partidos buenos, pero yo no sé tampoco qué esperan de él, Yo creo que es más hype que otra cosa, ¿eh? O sea, Horton Tucker, yo creo que hay mucho hype. Buenos, pero en partidos sueltos. Claro, es que... Sí, pero es que tampoco puedes formarte una idea cuando no has jugado dos partidos seguidos ni de más de 20 minutos. Pero es que ellos tienen una confianza en él tremenda, ¿no? No lo quisieron meter en el... Es lo que pedía Toronto, lo pedía a él para enviar a Lowry y dijeron que ni de broma. No. O sea, creo que también lo pedían por... Creo que los dos bases que quería llevarse en el deadline, los dos dijeron, nos envías a Horton Tucker y dijeron que no. Y eso. Y al final, pues, ahí se acabaron. Pero bueno, algo verán en él y algo verán en él los equipos cuando es lo que pedían muchos. A ver, es un tío que ha llegado a meter, creo que 40 puntos en más de un partido. O sea, malo tiene que ser. Meter 40 puntos en el NBA, malo no puede ser. Mira, Booper nos pregunta si cree que si Kuzma y Harrell por Kemba creéis que podría ser. No entra, ¿no? Son 22. Sí, entra, yo creo. Yo creo que sí entra. Yo que creo serían... Que sí. No, Ken va a ganar un huevo, 34. Claro, es que, sí, yo creo que entraría por Pela. Por la excepción, ¿no? La excepción esa que tienen ahí de 9 millones y medio. A ver, lo voy a hacer, que tengo aquí el trade machine abierto. Yo creo que entraría por poco, pero entra. 22-30, dice. Pero él dice no por precios, sino que si creéis que... O sea, si creemos que por lo que... Sería buscan factible, digamos. Yo creo que no. Es que es... Tienes a Anthony Davis, que es de cristal. A LeBron con 37 palos. Y metes a Kemba, que... Es de cristal de Bohemia, pues... Que... Pero tampoco tiene mucha movilidad a Lakers, ¿eh? Yo Lakers creo que sí que intentaría algo así, ¿eh? Pero es que es un poco volver al... Yo sí, creo a lo mejor con poco... Walker no, pero alguien de su estilo, ¿eh? Yo creo que es un poco volver al año ese que hicieron lo de Steve Nash, Dwight Howard, Kobe Bryant y Pau Gasol. Eso no salió bien, ¿eh? Eso se complicó. Por eso te digo. Que pues mira, sí. le metí el trade machine y por pasta entra. Lo que pasa es que yo creo que se quedarían luego sin dinero para ataque. Si es por la excepción eso, de 9 millones, pues sí. Son 22 y 9 son 31. Pues sí, entraría por eso, por la excepción. Pero... Pero bueno, entonces por Tucker, ¿cuánto pensáis que le puede pagar la gente por ahí? ¿Qué Tucker 20 tener? Kilos, yo creo que Tucker va a estar en 20 kilos. Joder, no me digas eso. Yo creo que ni puede, No, Lakers no, digo que Tucker va a tener ofertas que rondarán los 20 millones. No te digo Lakers. De 15... No, imposible. Cuenta que hay muchos equipos que están interesados en jugadores como Tucker y... Pero 20 millones a un jugador de 20 años que no ha demostrado prácticamente nada. Es que tiene mucho hype este chico. Yo por lo que estoy viendo, muchos hablan de eso, muchos insiders de varios equipos hablan de eso, de 18, 19, 20, que yo también aluciné. Dije, hostia, 15 y gracias, pero no, hay algunos... No, yo no creo que se vaya más allá de 12, ¿eh? Es un jugador de 12... 9 puntos por partido, ¿eh? Pues yo fíjate que pienso que le van a utilizar como moneda de cambio. Sí, a lo mejor en single trade. No, antes de firmarle incluso, ¿eh? ¿Antes de...? Sí, como ya se sabe con quién va a firmar o qué ofertas tiene, ya sabes que esto... Pues a lo mejor, yo qué sé, va a ir ¿quieren a Lowry de Toronto? Pues le empaquetan para Toronto. Sí, pero ¿qué le darían ese equipo a Horton Tucker? Yo no creo que valga más de 10. Pero es que Lowry es agente libre. También. Sí, no, pero Lowry sería un sin trade, eso sí. Yo creo que, hombre, lo que se hablaba de Toronto, lo que les gustaría a algunos, se hablaba de un Horton Tucker Kuzma, hacer un sin trade con, o sea, sin trade Lowry y Kuzma y Horton Tucker para arriba y Lowry para abajo.
que es lo que en su día llegaron, incluso se habló que llegaron a ofrecer, a pedir, mejor dicho, Toronto, y decían Kuzma sí, Horton Tucker ni de broma. Bueno, entonces, es que 20 a mí se me hace mucho también, ¿eh? Yo más de 15 me cuesta trabajo. ¿Tres? 10-12 de ese entorno. Yo 10-12 como mucho. Es un jugador de 9 puntos por partido, ¿eh? Sí, no, sí, lo que digo, o sea, yo tu mejor yo partido mismo. De la NBA son 24 puntos. Yo pido lo mismo, pero el problema es lo que decimos, que como tiene tantísimo hype, hay equipos que ya quieren hablar de esto. Su récord de rebotes. Hostia, Booper. Vince Carter. Pues aún las mete, ¿eh? Algún mate se mete aún. Bueno, podrían renovarle por 10. Yo creo que les da los números. Y los agentes libres. El Roder. Si no encuentran nada mejor. Es que... Es que algo va a encontrar, creo. Es sí, el Roder algo por 18 millones va a encontrar. Sí, tanto. Ahí sí que encuentra mejor un 20. Roder sí, sí, Roder 18-20 va a encontrar. Sí. Pero es que conforme está la economía de Lakers... Un signal trade, como mucho, si le interesa algo del otro equipo, que le den. Sí, pero es que a Roder a lo mejor lo veo ahí un... Claro, no, no me pegan Sacramento porque tienen a Fox, pero un equipo de muy abajo, que pocas piezas tenga para mover. Claro, pero... El Roder le haces un sign and trade por 20 millones y el salario, o sea, el máximo, o sea, lo máximo que puedes tener de contratos, ya te lo pasas por el forro, ¿no? Sí, no, pagar van a pagar multas, eso seguro. Pues que aparte, ¿crees que Roder va a aceptar 20 kilos? Sí. ¿20 kilos por 4 años, 5 años? Sí. Bueno, 5 años igual sí, pero es... No va a tener ofertas mejores. Sí, 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 sí. 20. Más de 20. Es lo que creo que va a estar. Me costaría ver que tenga más de 20, fíjate. Y se lo van a dar por más por hace dos temporadas que por esta, ¿eh? Sí, no, es que porque yo no lo veo basado. Aún naufragado en un contender. Yo este creo que no... de esos el que van a renovar seguro es a Caruso. No sabemos cuánto. Si le van a pagar en dinero o en especias, pero a Caruso sí que lo van a pagar. 3.000 especias y... Si lo meten con una excepción verde estas, le tendrían que pagar 5.225.000. Caruso... Es que Caruso, si no le tiene mucho amor a los Lakers, va a pedir entre 8 y 10 millones. Sí. Es que 5 kilos Caruso se lo puede dar cualquier equipo. O sea, pero oye, tampoco nos volvamos locos con Caruso. O sea... Ya, pero bueno, pero no es que no volvamos. Sí, pero 5 kilos. Y tal. No, y sí. que defensivamente ha demostrado ser un jugador muy, muy válido. Entonces, si algún equipo necesita un especialista defensivo que le ayude en momentos de playoff, por ejemplo, Atlanta. 7 millones de cejos los puede coger fácil, ¿eh? Sí. Y es alguna zona que los impuestos no sean muy tal. Si yo, por ejemplo, un Caruso para un equipo... ¿Te refieres a los impuestos? O sea, que pueda consumir legalmente. Sí. Hombre, esos impuestos. Hombre, depende de cómo puedes a Canadá. En Canadá lo que le gusta es legal. Por eso, yo cuando dije impuestos te dije, pero... ¿Tú cómo pagas tú cuando vas espera, que claro, esto sí. Cuando vas aquí al Carrefour, ¿pagas esos impuestos? Yo pago tus impuestos. Caruso paga en otras cosas. Le importan otras cosas en la vida. Hostia, ahora que ya no tiene pelo, ya le da igual. Denver, entonces. Y Denver, hombre, ilegal, ¿no? Yo en Denver me lo llevaba del tirón. Pasa que no sé si en Colorado es legal la marihuana o no. Pero bueno, Canadá, yo estuve mirando cuando me quería vivir a Calgary y creo que estaba en coche a 6 horas. Tampoco era ninguna locura. A ver. O sea que veis a Caruso por 7-8 millones. Che. Fácilmente. Si me estáis diciendo que Tucker.
jugadores. Sí, ya, es otro perfil de jugador. Para que te hagas una idea, hombre, solo tienes que ver los Deck, los Vildoza, Campazo están casi 4 millones. Ya, pero eso, bueno, eso es otro rollo porque es el rollo de... circunstancias. De pagar... bueno, pero... pagar no, porque lo tienes ahí, si no lo vas a tener que pagar igual. Pero yo creo que por el nivel que ha demostrado Caruso como base, yo creo que sí, que puede estar cobrando no 10, pero sus 8 kilos los puede estar. Nada, lo siento, Carlos, en Colorado no puede ir. Se va Caruso. Según esto, se nos va Caruso. Bueno. En Colorado ni siquiera como terapéutica, ¿eh? Jared Dunley seguirá un añito más. Es pues el amigo de quien sea. Claro, yo creo que le pagarán un mínimo. Le pagarán un mínimo, sí, de veterano. Mueve bien las toallas, ¿no? Mínimo de veterano, sí. Es... pues un mínimo de veterano, venga. Para hacer ahí simplemente hueco. O sea, Morris. Otro, a lo mejor, lo mismo. Lo mismo. Pues yo, fíjate, Morris, yo creo que se va a alargar. No va a estar tantos años ganando el mínimo. Porque para que saque 5 o 6 millones Morris, tampoco es complicado. Es un jugador a la baja, ¿eh? Y no ha hecho, o sea, Morris no ha hecho, han hecho dos muy aceptables campañas. Y este año que le han sacado menos. Pero, lo único que puede hacer de que Morris se quede ahí, como tiene ese rollo, por vivir juntos en Los Ángeles. Es lo único, ¿eh? Con el hermano. Si total las cuentas les dan igual, da compensa con lo que gane Marcus, que estos comparten todo. Sí, es que fíjate que estos siempre van a vivir juntos. Allí donde va uno, el otro firma o en el mismo equipo o en el de al lado, ¿eh? Bueno, tuvieron algún año separados. Sí, pero fíjate. Y Marcus nos la jugó a los Spurs. No sé si os acordáis esa historia que bueno, hizo que firmaba y luego al final se fue a los Knicks. Bueno. Booper nos pregunta si la mujer también la comparten. Pues no me sorprendería. No me sorprendería tampoco. Te puedo esperar cualquier cosa. Hombre, y el amigo Drummond, ¿qué pensé? Pues ese Drummond se lo quedan. Ese yo creo que Drummond se lo quedan. O sea, ese lo tengo más claro que el agua. Y... ¿aceptará el mínimo? No, hombre, no. Drummond tiene 28, 29 años. Drummond, sí. No, Drummond, si se lo quieren quedar, tienen que soltar algo, yo creo. Sí, pero Horton Tucker, que son 10 millones, Drummond va por ahí. Pero ¿quién quiere a Drummond? Si ya se ha convertido en un meme. Equipos. Se ha convertido en un meme de la liga. Sacramento. Uf. Se les va Holmes si fichan a Drummond. Ah, bueno, claro, si se le va Holmes, pero hostia, pero es que, pues que Drummond. Yo hice una reflexión y era: si le han echado de Cleveland y le echaron de Detroit. Pero es que no. ¿Qué le va a querer? Ya no es eso. Pero le echaron porque cobraba casi 30 millones. Pero claro, tiene 27 años. Detroit le echa porque mete una reconstrucción de la hostia y dice que los 30 millones que tiene este hombre no los va a pagar y hace un buen trade con Cleveland. Y claro, Cleveland se encuentra en las mismas, que no le va a pagar. Además, se encuentra con el traspaso de Jared Allen, sí, y Prince de que van allí. Entonces le cortan por eso. Vale, sí, me parece muy bien. De hecho, en Cleveland empieza haciendo números, que es lo que hace el mejor, números. Sí. Pero si vosotros pensáis que es tan bueno y tiene tanto mercado, no lo hubieran cortado ninguno de los dos equipos. Sí, porque pues, al final... Detroit hubiera hecho la reconstrucción en torno a él. No, porque Detroit va... O sea, Detroit hace la reconstrucción en base a draft con... O sea, ahora mismo el jugador más mayor que tienen son Pullumbly y... Ay, el ala pivo. Sí, pero. Jeremy Grant. Cuando le traspasan por un pick de segunda ronda, es porque dijeron: este tío no me sirve a mí para reconstruir nada. Sí, pero en Cleveland, es que en Cleveland estaba haciendo 17,5, 13,5. Entonces, ellos que van al número allí, le va a ir su agente a X equipo con esto, son casi 18 puntos, casi 14 rebotes. Bueno, vale, pues ya está. No se hable más. Luego, claro, el Lakers está muy deslucido, pero... ¿Cuánto le voy a pagar?
Pero es que no es cuánto le vayamos a pagar, es que yo creo que es él. Es que yo creo que se, es que va a ser renovar, difícil retenerlo. Él va a renovar, él si renueva, va a pedir de entre 7 y 10 millones mínimo. Yo creo que por ahí también. 8 pues 10 millones. Si tenemos que renovar a Horton Tucker y a Drummond, esto se nos va de pasta. Es que los Lakers tienen un problema muy grande. Muchos problemas. Es que yo creo que, quitando los tres de arriba, LeBron, Davis y Caldwell Pope, el resto están para salir, ¿eh? Porque Gasol sale seguro, yo creo. Yo creo que sí. A Kuzma lo moverían, ¿eh? Yo creo que Gasol, a Kuzma lo van a mover. Gasol sale si alguien se hace cargo de su contrato. Hombre, o si, hace se, un si se va previsión con Gasol, ¿eh? Y le si se va Drummond, igual sí, ¿eh? Si se va Drummond y no pueden fichar a nadie, pues sí, oye. Pero das cuenta que acaban de fichar a Fizdale, ¿eh? Pero, a ver, es que Gasol está ganando un mínimo. Es que como tercer pivot te vale, ya está. ¿Para qué le va a faltar al Laker? Lo que nos dice Booper Booper. Nos dice que el primer problema es LeBron, 40 kilos con 37 años. Bueno. Creo que está pasando lo que pasó en su día con Kobe, que tenía también 30 y tantos y también cobraba, pues eso, una locura. Bueno, LeBron les ha montado el equipo y les ha dado un anillo, así que, bueno, aunque tengan que pagarle 2 o 3 años el impuesto revolucionario. Es el precio de un equipo que llevaba 6 años sin playoff. Claro. Y bueno, hola DJ Alberto, que acaba de entrar. Bueno, entonces, lo que pasa es que yo creo que tienen para firmar 9,5 millones para Tucker y Drummond, salvo que den un mínimo a Drummond. Entonces, si se queda, bueno, lo que pasa es que Harrell yo creo que va a seguir y yo creo que le van a intentar mover, eso está claro. Claro. Si no, Harrell coge la pasta y lo mueven y Kuzma también, los 13 kilos de Kuzma también los van a mover. Sé que luego va a quedar un panorama complicado. Uh-huh. Y no sé yo si Davis va a aguantar, que él dice que quiere hacer mucha carrera allí, cuando se vaya a LeBron va a quedar desierto esto, ¿eh? Bueno, me pasa que los Lakers es un mercado atractivo. Y luego sí, Lakers es un equipo que suele reconstruir fácil, pero bueno, los últimos años de Kobe, desde 2000, bueno, ese intento que hablábamos antes de Nash, Howard y tal, hasta el año que se meten en playoff y lo ganan, llevaban 7 años en playoff. Bueno. 6 años en playoff. Entonces que habrá que ver, Efren, cómo aguanta el físico de Anthony Davis de aquí unos años, ¿eh? Ojo con también, eso. También es el club un poquito cristal de Bohemia. Bueno, y Marlemor se irá, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí mínimo. Para que tenga una partida de... Y Anteto de, también, yo creo. No, bueno, Anteto creo que tenía... Joder, ¿con quién he oído yo que estaba a punto de firmar? No, aquí en España, ¿no? No sí. Yo sé que hay un Anteto que está a punto de firmar... Este era... Este jugó el preolímpico ayer, pero no jugó casi nada. Este es muy limitado, ¿eh? Sí, yo creo que este lo veremos jugando en algún equipito de estos de parte baja, ¿sabes? Anteto tiene un hermano más en Murcia. Sí. El Alex. Alex, eso es que es. Alex. Y el otro, el Kakuk, este, bueno, Anteto y Kakuk. Los dos tienen oferta cualificada con Horton. Yo creo que estos dos pues terminarán saliendo los dos. Hay que contar que siempre va a tener... No sé si Lakers tiene alguna elección de draft o no. Sí, está aquí un poquito más abajo. A ver. Ahí, el pick 22, que son 2,4 millones. Olympiacos. Ángel, Olympiacos va a firmar a Costa Antetokounmpo. Joder. Años de contrato. Había leído, pero no me había quedado con quién era. 4 años de contrato. Bueno. Se habrá hartado del sol de allí de no hacer nada, porque... Bueno, tiene un anillo. Sí, pero bueno, al final, yo qué sé, si tienes 30 años, pues a lo mejor te dices, bueno, pues me quedo ahí. Pero siendo joven, yo creo que tienes que jugar y tal. Sí. Claro. Y la pregunta es con lo de antes. ¿La habrán enviado a Luol Deng su anillo del año pasado?
Eso ya sí que es que yo creo que no le cuenta, ¿eh? Yo creo que no cuenta, ¿eh? Está en nómina. En nómina está en nómina, robando, correcto. Pero bueno, hace poco estaba Mozgov en nómina, ¿eh? Bueno, pues oye, igual también han enviado el anillo. Bueno, pues le hemos dado un repasito a los Lakers. Ahora que vea el vídeo Pelinka y que tome decisiones. Y el año pasado pedían para Pelinka el ejecutivo del año después de ganar el anillo, que decían que era el que mejor había construido el equipo. Pero el ejecutivo del año lo suelen dar casi a veces después de haber hecho bien las cosas. O ganas el anillo y te dan el ejecutivo del año. Claro, si para el año pasado lo hizo de maravilla. Pasa que es aquello de ganas un año y luego napalm. Yo creo que el año pasado ganan también debido a todas las circunstancias que hay. Bueno, pero jugaron bien también. Sí, sí. Hicieron un buen playoff. Y este año, si no se hubiera lesionado Davis como se lesionó al principio y tal, nunca sabemos. Ellos empezaron bien el año, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo los primeros meses que se hablaba de otra vez Lakers. Y de hecho, cuando empieza la temporada, le preguntan a todos los general managers y el favorito es Lakers. Sí, sí. Le preguntan a los analistas y, bueno, no me acuerdo quién, pero uno de los más importantes decía, ¿cuántos favoritos hay? Uno, solo Lakers. El resto, ya se verá, tiene que pasar algo para que gane el resto. Y pasó. Pasaron muchas cosas. Bueno, en general en la liga. Yo creo que ya había empeorado un poquito el equipo, pero era un equipo para pelear el anillo, ¿eh? Yo a principio de temporada me parecía que era el favorito número uno. Bueno, pero claro, luego ya sabéis cómo se está. Una temporada que han pasado muchas cosas. Claro. No veamos tan lejos. Yo recuerdo cuando empezamos los playoffs que decíamos que si Davis no se lesionaba, Davis volvía bien, que ojo que no pudiera ganar la Phoenix. Pero hay que contar que Suns está en la final y Suns con el equipo que más se vio abajo fue con Lakers. Y con Anthony Davis mal, sí, sí, con Davis abajo, con Chris Paul tocado, LeBron también tocado, Anthony Davis fuera, bueno, Chris Paul tocado, sí, 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 Chris Paul tocado, ¿eh? Pero bueno, tenían 2-1 y en casa, ¿eh? El cuarto. Que lo que sí que tiene que hacer Laker es trajeron a Schroeder por tener un tercer anotador o un segundo tercer anotador. Y les ha salido mal el plan. Sí. Y entonces se van a mover en traerse un Lori, un... No, decir Kemba, pues a lo mejor Kemba. Aunque ¿Y un Reggie Jackson? Reggie Jackson sería otra opción. Lo que pasa es que, bueno, ya... Pero Reggie Jackson sí que va a intentar meter el palo. Bueno, pero se le dan 16 kilos, lo que no quiere Redder. Ya, pero tendría que ser nivel sin entrada también. Porque ellos no tienen espacio para firmarlo. Que tienen la excepción de 9,5 esta. De... Claro. Y un Chinal Train con Clipper no lo veo. ¿Con Toronto o con Loris? Pues sí. Yo creo que Lakers va a intentar conseguir cosas incluso a tres bandas, ¿eh? Sí, sí. Va a haber mucho de eso, yo creo. Incluso si pueden intentar hacer una oferta mejor por Simmons y tal, bueno. Algo que le dé un salto de calidad, pero... Aunque Simmons no te meta muchos puntos, pero hostias, como de... Si ofrecer por Simmons van a poder ofrecer, pero... ¿Qué le puede interesar a Filadelfia? ¿Qué le puede interesar a Filadelfia? Kuzma, Schroeder y Horton Tucker. Tiene que ser un tres bandas todo. Igual que Washington, Westbrook decían que había ido por Scott Brooks, no, ¿cómo se llamaba el entrenador de Washington? Ay, no me acuerdo ahora. ¿Cómo? Pero bueno, sí. Que no me acuerdo, sí. Pero sí. Bueno. Que había ido ahí por él y que como lo han echado a lo mejor podía irse. Y que estaban diciendo que podía ir a Lakers. Brooks. Sí, Brooks. Que se habla hoy de que está revisando ahora con Lakers. Hostia, por eso, me sonaba que era por eso. Y digo, pero es que Westbrook son 40 millones, pero es por que... Por eso digo, claro. Es una locura. Pero si cuadraba Kemba... Pero cobra más en Westbrook. Estos son ya mínimo 8 millones más. O sea, ya no son 132 si te pasas un millón. Son 140 y te pasas 8, 9 millones. Lo que pasa es que a lo mejor pueden meter un tercer jugador. Es que mira, aquí tienes Westbrook. Por ejemplo,
con Filadelfia, lo que se decía era Caldwell Pope y Kuzma. Sí, ¿pero tú crees que eso le puede interesar? No, yo digo los rumores que se oían. Claro. Mira, Roberto nos pregunta que dónde vemos a Simmons y Tobias Harris, ¿en Sixers o fuera? Tobias en Sixers. Tobias no mueve ese contrato. Tobias un año más. Un año más en Sixers. Y Simmons fuera. Sí. Bien. Sí. Siempre podéis leer el artículo que acaba de sacar Ángel en Tiempo de Básquet, en la web, hablando del problema de Simmons y los Sixers. Y digo que ha llegado el momento de traspasarle. Y más estando Mori por medio, vamos. Salvo que ya tiene que ser mala la oferta para que no salga. ¿Alguna buena habrá? Sí, alguna más o menos le cuadrará. Lo que pasa es que yo creo que ahora está a principio del mercadillo y tal. Y entonces, pues yo creo que su objetivo es Lillard. Y pues segundo, a lo mejor, Bill. Lillard Simmons se puede hacer a pelo. ¿Seguro? Lillard cobra más que Simmons. Era McCollum. Ya, pero yo creo que sí que entra dentro del porcentaje. Lo que pasa es que Portland por Lillard pues te va a pedir que lo acompañes con Maxi o Zaibur o Milton o... Todo depende de que si al final Lillard pide el traspaso, ¿eh? Porque eso ya hemos visto con Harden que baja mucho el precio del jugador. Ya está aquí claro. Raptor Mon, que si a Cam se va a los Warriors. Que dice Raptor Mon que él te cambia a Simmons por si a Cam. Que sí, supaya comer a Wiseman. A ver, el tema de... también se estuvo hablando de Warriors. Mucho. ¿Ves? En Warriors sí que le veo que encaje bien. En Filadelfia con Tobias, pues no te cuadra tener a Siakam, porque al final juegan poco más o menos en el mismo puesto. Siakam está muy, muy fuerte el tema con Warriors. Llevan ya tiempo detrás de él. Y yo creo que ahora ya lo han visto que es el momento, que ahora o nunca. Bueno, pues vete buscando una raid de esas, Aníbal. Ya está puesta. Adiós. No, aún quedan 15 segunditos. Bueno, y Roberto nos dice que Warriors con Garuba y Wiseman a campeonar. Yo creo que pueden elegir a Garuba, puede ser que elijan a Garuba si no intercambian el pick, pero Wiseman yo creo que no. Garuba yo lo veo más, si no me gusta, lo veo más en Denver. Y por pick me cuadra, ¿eh? Sí, es el 24. El 24. Alta, típica europea de Denver, ¿eh? 24 y con, bueno, y con Campazo. Que se pasan los 15 segundos. Bueno, volvemos el jueves. Venga, hasta luego. Chao.